Favorita. Nosotros hoy vinimos a visitar acá un museo histórico de la marca Yerba Amanda. Acá en Misiones, está entre Apóstoles y Azara, y hoy decidimos venir a hacer este recorrido en un lugar súper lindo. Es un ingreso de 6 kilómetros, entonces te va a hacer un recorrido muy hermoso y es completamente gratuito. Eso también dejo aclarado para que puedan venir y disfrutar de este gran paseo. Para ponerlos un poco en contexto, estamos en el Museo Juan Isichovsky, que fue el fundador y creador de todo este lugar, que es Yerba Mate Amanda, que antes de eso tuvo su proceso antes de tener ese nombre, ¿no? Pero para decirles que realmente vale la pena pasar a este recorrido, si andan cerca de Apóstoles, vengan, pasen a conocer este gran museo, donde se explica cómo Juan Isichovsky llegó acá sin absolutamente nada de Europa, vino hacia acá, hacia Misiones, y él con sus propias manos creó todas las herramientas que están viendo acá en este video. Todo lo que ustedes ven acá en este recorrido, incluso esta cascada que está acá a mis espaldas, que fue generada para hacer un molino y para poder fue creado para poder mejorar la producción de yerba, el molido de otros productos también, como el maíz y también el almidón de la mandioca. Es realmente increíble y te deja una enseñanza impresionante. Quiero decirles a todos que por ahí están y tienen un tiempito, el recorrido está hecho todo automatizado. Son muy amables acá también, eso es otra cosa. Los empleados son súper amables, te van guiando, te van llevando, y la guía es con un audio que te va explicando todo lo que hay dentro del museo. Ahí están escuchando un poquito, seguramente. En todo el parque, en todo el museo, que es enorme, tienen estos parlantes donde te van explicando todo. Las piedras pulidoras. Así que, no, es buenísimo, no se lo pierdan. Encima es gratuito, es completamente gratuito. Pueden acercarse y vean, encima tienen paisajes hermosos. Es un sendero buenísimo para venir a pasear y tomarse unos buenos mates encima. Hace un rato que cerraron aquí la compuerta. Vimos cómo funcionaban las máquinas que se hicieron en 1920 o 30 aproximadamente, según lo que dice el recorrido, y siguen funcionando. Qué impresionante la ingeniería, es increíble, la verdad que quedamos sorprendidos. Cuando terminas el recorrido, venís a la tienda de merchandiser, que es la que a mí me gusta, y mira, te regalan unos paquetitos de yerba buenísimos. Incluso cuando terminás el recorrido, bueno, podés venir acá a la tienda y podés sentarte a tomar tu mate. Incluso acá en el mismo lugar del recorrido hay bancos como estos, como para poder sentarse y compartir ahí un mate. Creo que adentro te sirven también, podrías llegar a pedir un mate cocido, está bueno eso, mate cocido o alguna otra infusión. Está, la verdad que me sorprendió más de lo que me imaginé. Está buenísimo, che, la verdad, 10 puntos.
Javier y yo, nada más. Y quería contarles de que el recorrido acá en la fábrica de Amanda dura en el museo 45 minutos. Tiene una audioguía que te va explicando todas las herramientas, todo lo que sirve, para qué servían, para qué hacían y demás. Cómo nació y un montón de otras cosas. Salís y tenés al costado un auditorio, que es este donde estamos nosotros, donde se exhibe una película que no es muy larga, debe durar 6 minutos aproximadamente. Y en este lugar se puede ver la película, donde te resumen un poco no solamente la historia, sino también cómo está en la actualidad la empresa. Está muy bueno, es gratuito, encima te regalan un poco de yerba cuando vas a salir. Y un dato curioso y no menor, que está buenísimo, es que acá los empleados, ¿cómo se le dice, Mariela? Al personal acá. Un dato curioso y no menor es que el personal, cuando ingresa una persona, aunque sea una sola persona, porque esto nos aclararon, les hacen el recorrido completo, porque de alguna manera valora que puedan llegar hasta acá y que vengan a visitarlos. Así que si ustedes dicen no, pero ya es tarde, qué sé yo, hasta las 5:30 está abierto y van a poder disfrutar de este recorrido. Así que ya saben, son uno o dos personas en el recorrido. Por una persona van a ponerles el video, por una persona van a hacer que abrir las puertas del museo para que puedan pasar y recorrer todas las instalaciones, para que puedan ver y conocer la empresa. Así que está buenísimo. A mí me gustó, me re gustó, Mariel. También me gustó. A tomar un mate, a salud y a compartir.